Siempre he estado interesado en el terror, desde que era muy pequeño. Recuerdo que a los 7 años bajaba a escondidas las escaleras de casa para ver las películas de miedo. Bajaba a escondidas las escaleras de casa y luego no me atrevía ni siquiera a subir de nuevo cuando estaba asustado. También hubo otra época en los 80 que fue el momento de las películas sangrientas. Con otros 3 amigos solíamos reunirnos los sábados por la noche a ver películas de terror, con esas crestas que llevábamos. Veíamos hasta 3 películas seguidas. Pero de lo que me di cuenta en esos momentos es que eran siempre lo mismo. Películas del Holocausto, apocalípticas, películas retorcidas. Quería adentrarme en el mundo de la mente, hacer películas de terror, terror de pesadilla. ¿Hola? A veces recuerdo una pesadilla que tuve varias veces de pequeña, donde salía yo vagando por unas catacumbas muy oscuras y sucias. Algo así recuerdo. Y justo ahí es donde estamos. Un día Chris entró en mi despacho y me dijo, tengo el antojo de hacer una película de terror. Y yo dije, vale, buena idea. Sí, buena idea. Y una vez decidimos seguir adelante con la idea de hacer esta película de terror, nos fuimos directos al metro de Londres. Así que toda la historia escalofriante transcurre en el metro, a través del metro de Londres, como en una especie de desafío bajo tierra. Cualquier suceso que pueda pasar en Londres, desde los tiempos de Jack el Destripador, se podría situar en el metro. Y creo que es un escenario perfecto. Esa oscuridad, los túneles interminables, pasadizos desconocidos, un lugar en el que te puedes sentir atrapado. Y aunque se trate del metro actual, parece que oculta algo, encierra las voces del ayer. Tiene un potencial perfecto para desarrollar historias de terror. Todo el mundo puede entender esa sensación de alguien que sufre una persecución en el metro. Todo el mundo tiene experiencia en transportes públicos, todos los conocemos, así que la fantasía empieza a rodar rápidamente. ¡Hola! ¡Hola! La primera experiencia de mucha gente que viene a visitar Londres es coger el metro. Y te puedes dar cuenta de la gente tan diferente que hay. ¿Podría darme cambio? Da igual si no es el importe justo, tengo prisa. Lo siento, tendrá que ir a la taquilla. ¿Esto le divierte? Solo quiero utilizar la máquina. En Londres la gente no es antipática por naturaleza, pero todos tenemos esa experiencia cuando coges el metro, de ir sentado y nadie se habla. Conocí a un tío del norte de Inglaterra, que decía cuando iba en el metro, ¿por qué nadie habla con nadie? ¿Por qué nadie sonríe? ¿Nadie se mira de vez en cuando? Y le decía, ¿por qué es así, tío? Estamos en el metro de Londres, aquí cada uno va a lo suyo. Y decía, ah, muy bien. Si vienes a vivir a Londres y quieres conversación, el metro no es el mejor sitio. My
Mi primera idea para la película fue la de crear ese tipo de personajes ricos y profundos que podemos encontrar en las películas de Ken Loach. Por ejemplo, ya sabes, esos personajes que entran y salen de la historia y tienen una gran riqueza de matices. ¿Te sobra una moneda? Esta máquina da billetes. Si buscas monedas, ¿por qué no te pones junto a una cabina? Ella tiene una gran fuerza de voluntad que le permite seguir avanzando, aunque muchas veces sea contra un muro, pues tiene unos cuantos chichones ya. Y también están sus amigos, pero quizá no haya encontrado a la gente más apropiada, lo que se dice amigos de verdad. Creo que es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado está su faceta profesional. También come comida basura, va a bailar a sitios cutres a veces. Probablemente eso haya hecho que esté algo sola. La diferencia con respecto a eso es que me gusta aproximarme a los personajes de otra forma. No encontrarás al gracioso, la virgen, el viejo jardinero, ya sabes, los personajes típicos que aparecen en una película de terror. No me interesa tanto la forma de vida de los personajes como su forma de morir. No traiciona a sus personajes. No incluye bromas estúpidas o gracias en su discurso. Todos son distintos y a todos los respeta. Y eso es lo que me gusta. No sacrifica a sus personajes con chistes baratos o tonterías de esas. Pensé que el guión tenía mucha fuerza y los personajes también eran muy fuertes y eso podía atraer a verdaderos actores. Si te fijas, las películas de terror clásicas americanas sirven de entrenamiento para jóvenes actores. Nombres como Jamie Lee Curtis en Halloween, Neve Campbell en Scream, Josh Hartnett en The Faculty, de jóvenes han empezado a despuntar en ellas y luego se han convertido en grandes estrellas. Yo no quería hacer lo mismo. Pensé, vamos a intentar encontrar a actores que la gente ya reconozca y respete como buenos actores. Jóvenes que ya tengan experiencia en esto. Así será algo diferente. ¿Os divertís, chicos? ¿Habéis visto a Gemma? Sí, la he visto. Está en el despacho. Ahora siento algo que te gustaría saber. Lo sé, tú sientes un montón de cosas por mí, Kate. No, solo dos. Pena y asco. Espero que recuerdes tus palabras cuando me pidas algo. ¿Tengo que ligar contigo para conseguir una raya? No, solo que seas agradable conmigo. Preferirías nifar pegamento. Estoy seguro de que Chris tuvo siempre la idea de que Franca Potente interpretara el papel de Kate. Es la protagonista de Corre Lola Corre, está también en Blow, el caso Barn, y mucha gente la reconoce ya que es una gran estrella en Alemania. Es la actriz más taquillera en Alemania, es única. Si la tienes en el reparto, es garantía de éxito. Así que le enviamos el guión a Franca Potente. Y recuerdo que al cabo de un par de semanas me llamó y me dijo lo mucho que le gustaba el proyecto. Entonces, Chris fue a reunirse con ella en Berlín y parecía que todo iba bien. Hablamos de las películas que nos gustaban en general y las preferencias de cada uno, e inmediatamente me di cuenta que contaría con el potencial de un gran equipo. Y cuando volvió me dijo, no sé qué decirte, pero he conocido a su hermano y a su perro y creo que debería hacerlo. El interés en formar parte de un proyecto que cuenta con Franca Potente es que es el proyecto de tu vida. Una de esas situaciones en la que sientes que tienes una oportunidad. En las películas de terror son muy importantes los efectos especiales. Hay un gran trabajo técnico y, por supuesto, contar con un buen reparto. Creo que Dan Field y Chris Smith se encargaron del casting. Y creo que tenían muy claro a quién querían para estos papeles. Y un buen casting enriquece el proyecto.
Cogimos a Buzz Blackwood para el papel de George, un ex convicto, y al espectador le gusta mucho. Lo que conseguimos en la película es darle un cambio de rol y disfrutar con una gran interpretación. Si esto no se limpia, la gente ahí arriba absorbería mierda por los ventiladores de sus cocinas. ¿Pero qué es? Tampax, condones, todo lo que encontrarías en el baño de la casa. Y como ayudante te toca a ti sacarlo. Sí, lo sé. Lo limpiaré. Te juro que, si no fuera por mi niña, les diría que se metieran la condicional. Como se puede observar en la película, muchas veces rodamos en las condiciones más terribles. Creo que no decepciona las expectativas del espectador. En el desenlace de la película, como podéis ver, el personaje de George es fundamental. Es un papel diferente para él, creo. Podríamos decir lo mismo del personaje de Jeremy Sheffield. Sorprenderá a los espectadores, sobre todo a los ingleses, por el tipo de papel. Es además un tipo de papel que hace tiempo me apetecía interpretar. Suelo hacer a los chicos buenos y está bien hacer esta vez a un chico malo. Él tiene ese final tan terrible. Contratamos a Jeremy Sheffield y luego le matamos. ¿Cómo se ve a este hombre pasar rápidamente de su estatus inicial, de ser un hombre duro, a acabar en el suelo del túnel del metro, desangrándose hasta morir? ¡Corre! ¿Qué? Es fantástico que el personaje vaya de un punto a otro en tan solo 50 minutos. Intento subir, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad no es importante si es la primera vez que dirige. Al final, si te digo la verdad, para mí cada película que hago es como si fuera la primera, ¿sabes? Y si eres un entusiasta, como creo es él, y yo también, siempre intentarás verlo de esa forma. Siempre buscas esa sensación de tu primer beso, en el sentido de la excitación, los nervios. Y si no fuera así, no sé. Hay algo en la personalidad de Chris. Chris. Sí. ¿Por qué no volvemos a hacer esta última? Sí. Ese carácter tan efusivo y expresivo. Sí, así es como ha de ir. Así. Preparados, vamos allá. Ser la primera vez que diriges solo puede ser un problema si no te gusta el cine. Creo que la cuestión es luchar por lo que te gusta. Nombrando de nuevo a Woody Allen en la película Maridos y Mujeres, él dice más o menos, siempre puedes hablar, otra cosa es que te escuchen. Dice que es la primera vez que dirige y creo que nos engaña. Y te lo digo honestamente, porque es la verdad. Mucha gente automáticamente dijo, no vamos a poner dinero en un proyecto de un principiante. Y bueno, eso está bien, porque en cierto modo lo puedes entender. Pero fue genial, porque él mismo participó de esa búsqueda de financiación y es tan apasionado, tan lleno de energía y de ideas brillantes, que es de esas personas que se llaman a tu puerta y enseguida te inspiran confianza. Conocí a Chris en el aeropuerto de Berlín. De hecho, cuando volvía de un viaje. Vino con Jason. Nos reunimos y me presentó el proyecto. Me habló de la película sin adornos y vi inmediatamente la creatividad y la fuerza que había detrás de todo aquello. Así que no lo dudé ni un momento. Tampoco hubo dudas por parte de la financiera. Teníamos que creer en él. ¡Acción! Las referencias son algo normal. Cuando te gusta el cine, ves muchas, muchas películas. Y si surge un problema, echas mano de todo lo que conoces. Y empiezas a ver esta película,
esta otra, cogería esto de esta y esto de aquella. Así es. Es como si trabajases en un coche, como si fueras un mecánico que ha trabajado en muchos coches, y cuando le entra uno nuevo, mira qué hay de parecido con los otros. Eso te sirve de guía y te da seguridad. Cuando llegáis aquí, tú estás delante de él. Vale. Tomaremos este plano y te giras aquí. Ver si sigue ahí. Sí, eso es. Voy al monitor. Sí, vale. Desde luego, Chris no tiene una larga carrera como director. Pero lo que sí tiene, lo que notas cuando hablas con él del proyecto, es que es un verdadero apasionado por este género y un gran conocedor de cómo funcionan estas películas. Eso es lo que uno busca como productor de un buen director. Lo que es genial es no tener miedo de hablar con él con franqueza. Él admite que está equivocado si está equivocado y poder preguntarle. Porque eso es lo peor. He trabajado con tantos directores que quieren ser jefes, que creen que el rol del director es no permitir que nadie pregunte ni diga nada. Eso es lo más importante. Las cualidades de un líder deben ser saber escuchar, dudar y preguntar. Y él tiene todas esas cualidades. Es la primera vez que dirige, y lo hace con mucha pasión, pero también con gran seguridad. Y no se necesita conocer al 100% todos los recursos técnicos. Para nada, créeme. Lo que aporta a la pantalla es un buen rollo, buenas ideas, escuchar y trabajar sobre ellas. Es bueno, es dinámico. Y eso es algo que solo se puede conseguir con alguien realmente nuevo y fresco. Eres un líder. Mi forma de trabajar en el rodaje con los actores me gustaría creer que está en la línea de Woody Allen. Él escribe el guión y crea a los personajes, pero no impone su criterio, su visión única, porque uno entiende mejor su papel trabajándolo él mismo. En primer lugar, me gusta preguntarles qué opinan ellos. ¿Qué te parece? Te hace muchas sugerencias. Se le ocurren y te dice, ¿he pensado? Deberíamos incrementar aquí el... Así. ¿Lo ves? Habla y piensa al mismo tiempo y a veces muy rápido. Hay mucha gente que te habla a la vez y tú tienes que escucharlo todo. Y en medio de todo esto pueden aparecer muchas ideas. Yo intento ser una esponja que lo absorbe todo, todo lo que él dice, y dice muchas cosas. Llegas a la puerta, te quedas frente a ella, la abres y la cámara dará una vuelta y te tomaremos un primer plano. Chris es un nervio. ¿Sabes lo que quiero decir? Es un verdadero nervio, no puede estarse quieto. Él viene y te dice, mira, tienes que hacer esto. Y bla, 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 y al cabo de un rato tú estás. Algunas veces te quedas en blanco y él viene rápidamente a echarte una mano. Se preocupa mucho. Está dándole vueltas a la cabeza constantemente e intenta estar en todos lados. Hay una broma sobre los directores que dice que toman las decisiones porque son unos iluminados. Yo no sé, ¿tú cómo lo ves? Se emociona casi como un niño. Yo creo, supongo, imagino que él ha tenido esa idea, la ha plasmado en un guión y nosotros le damos vida. Y eso debe ser muy emocionante para un director. Y es genial para un actor obtener esa reacción de ¡sí, sí! Y no la reacción fría de algunos que te dicen ¡sí, sí, está bien! Algo que hemos hecho con Chris y está realmente bien es que si estás en una escena respirando profundamente porque has estado corriendo antes, lo hemos hecho realmente detrás de la cámara. Correr, saltar, arriba y abajo. Son las escenas de mayor desgaste físico, pero tienen que resultar reales. ¿Y acción? Uno de los chicos que trabajaba en el metro me preguntó, ¿te puedo dar una idea para la película? Y le dije, sí, sí, luego, luego. ¿Por qué no haces esto? Y después tuve una conversación con el vigilante de la estación sobre una de las escenas. Pensé que era una tontería, pero más tarde lo vuelves a pensar, le das unas cuantas vueltas y...
En esta película de terror, tú tienes la oportunidad de imaginar que te estás deslizando por el interior de ese tugurio. Y me gustó el concepto que Julie, Chris y Jason querían desarrollar de crear un determinado estilo cinematográfico. Como habéis podido ver en el rodaje, la cámara está en la jaula, con los actores. El cámara está en el agua en la misma situación que los actores. Y esta proximidad a los personajes es la que aporta esa sensación de realismo, la que te hace sentir esa cercanía. El estilo de rodar el acercamiento al tugurio es absolutamente nuevo. Eso lo consigue con la utilización de cámaras libres, al hombro. Toma uno, 250. ¿Qué ha sido eso? El 90% de la película está rodada cámara al hombro. Por dos razones. Primero, por la rapidez. Y segundo, porque creo que se piensa más rápido que se habla. Así que no quiero tener que, ya sabes, perder dos horas en cada plató para montar y desmontar cámaras. Con la cámara al hombro se puede seguir a los actores en las secuencias de acción y coger todos sus movimientos, los saltos, todo. Tengo la libertad de moverme por todos lados. Y también está la iluminación. Este estilo de iluminación también nos permite no tener que estar este mes rodando un lado del plató y el siguiente el otro lado. Consigo mucho más con estas grandes cámaras trabajando a 360 grados. Pero lo que no perdemos son las texturas, las sombras, la oscuridad. Desde aquí puedes ver que en cada esquina hay un punto de iluminación. Así, cuando la criatura aparece, lo hace desde la oscuridad. Pero también juego con colores inesperados. Si te fijas, el paritorio es amarillo, una especie de amarillo sucio que da escalofríos en sí mismo. Cuando la chica está en la silla, no sé, pero funciona. Y no es necesario jugar con las sombras y la oscuridad constantemente. Queríamos encontrar a alguien que entendiera la clase de película que Chris y yo queríamos hacer. Alguien que fuera abierto, que se uniera sin problemas al equipo y controlara el tema técnico, claro. Y Danny era esa persona. Parecía que podía ser una buena elección, y así fue. Una de las razones de escoger a Danny fueron sus trabajos anteriores. Ese estilo como de documental que le da a sus trabajos. Algo muy bello y artístico que me pareció se podía adaptar de alguna manera a mi película. Y así conseguimos esa estética casi de documental que es como yo la había imaginado. Sabía que lo entendería mucho mejor que un amante de la luz y el color. Danny tenía muy claro lo que yo quería. ¿Cómo te llamas? George. George, ¿en serio? ¿De qué te ríes? Verás, se suponía que venía un George esta noche. Aunque no eres el que imaginaba. Encuentro que es una atmósfera oscura, de auténtica pesadilla. No hay duda de que es el verdadero reino de la criatura. No ves nada, solo oyes ruidos. Pero tienes la sensación de que hay alguien ahí, constantemente. Es algo que se te mete profundamente en el cerebro, como cuando duermes y tienes una pesadilla. Eso es lo que pretende esta película.
Siempre he estado interesado en el terror. Desde que era muy pequeño. Recuerdo que a los 7 años bajaba a escondidas las escaleras de casa para ver las películas de miedo. Y luego no me atrevía ni siquiera a subir de nuevo cuando estaba asustado. También hubo otra época en los 80 que fue el momento de las películas sangrientas. Con otros 3 amigos solíamos reunirnos los sábados por la noche a ver películas de terror, con esas crestas que llevábamos. Veíamos hasta 3 películas seguidas. Pero de lo que me di cuenta en esos momentos es que eran siempre lo mismo. Películas del Holocausto, apocalípticas, películas retorcidas. Quería adentrarme en el mundo de la mente, hacer películas de terror, terror de pesadilla. Mi primera idea para la película fue la de crear ese tipo de personajes ricos y profundos que podemos encontrar en las películas de Ken Loach. Por ejemplo, ya sabes, esos personajes que entran y salen de la historia y tienen una gran riqueza de matices. La diferencia con respecto a eso es que me gusta aproximarme a los personajes de otra forma. No encontrarás al gracioso, la virgen, el viejo jardinero, ya sabes, los personajes típicos que aparecen en una película de terror. No me interesa tanto la forma de vida de los personajes como su forma de morir. Si te fijas, las películas de terror clásicas americanas sirven de entrenamiento para jóvenes actores. Nombres como Jamie Lee Curtis en Halloween, Neve Campbell en Scream, Josh Hartnett en The Faculty. De jóvenes han empezado a despuntar en ellas y luego se han convertido en grandes estrellas. Yo no quería hacer lo mismo. Pensé, vamos a intentar encontrar a actores que la gente ya reconozca y respete como buenos actores. Jóvenes que ya tengan experiencia en esto. Así será algo diferente. Mi forma de trabajar en el rodaje con los actores me gustaría creer que está en la línea de Woody Allen. Él escribe el guión y crea a los personajes, pero no impone su criterio, su visión única, porque uno entiende mejor su papel trabajándolo él mismo. Por 2 razones. Primero, por la rapidez, y segundo, porque creo que se piensa más rápido que se habla, así que no quiero tener que, ya sabes, perder 2 horas en cada plató para montar y desmontar cámaras. Con la cámara al hombro se puede seguir a los actores en las secuencias de acción y coger todos sus movimientos, los saltos, todo. Tengo la libertad de moverme por todos lados. Y también está la iluminación. Este estilo de iluminación también nos permite no tener que estar este mes rodando un lado del plató y el siguiente el otro lado. Consigo mucho más con estas grandes cámaras trabajando a 360 grados. Pero lo que no perdemos son las texturas, las sombras, la oscuridad. Desde aquí puedes ver que en cada esquina hay un punto de iluminación. Así, cuando la criatura aparece, lo hace desde la oscuridad. Pero también juego con colores inesperados. Si te fijas, el paritorio es amarillo. Una especie de amarillo sucio que da escalofríos en sí mismo. Cuando la chica está en la silla, no sé, pero funciona. Y no es necesario jugar con las sombras y la oscuridad constantemente. A veces recuerdo una pesadilla que tuve varias veces de pequeña, donde salía yo vagando por unas catacumbas muy oscuras y sucias. Algo así recuerdo. Y justo ahí es donde estamos. Por supuesto, hay muchas características que la definen. Ella tiene una gran fuerza de voluntad que le permite seguir avanzando, aunque muchas veces sea contra un muro, pues tiene unos cuantos chichones ya. Es muy pragmática. Probablemente por eso no cuide su imagen especialmente, ni sea demasiado fashion. Creo que es, en el mejor sentido, una mujer joven, moderna, emancipada y seguramente independiente a nivel económico, que ha ascendido rápidamente en su carrera. Pero probablemente no le parezca suficiente y creo que si tiene la oportunidad intentará seguir ascendiendo incluso más.
Y también están sus amigos, pero quizá no haya encontrado a la gente más apropiada, lo que se dice amigos de verdad. Creo que es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado está su faceta profesional, con la que parece sentirse a gusto, pero cuando se encuentra fuera de ese ámbito, del ámbito profesional, no parece gustarle demasiado. Le encantan los perritos y ve películas estúpidas que no admitiría ante sus amistades. También come comida basura, va a bailar a sitios cutres a veces. En realidad parece como si escondiera cómo es ella realmente y las cosas que hace. Y probablemente eso haya hecho que esté algo sola. Dedica mucho tiempo a su trabajo, como si estuviera algo harta de su vida y necesitase no enterarse demasiado de lo que pasa a su alrededor. Además, se cree muy lista, pero creo que no es lo suficientemente rápida para darse cuenta de lo que le está sucediendo. Y aunque al principio de la película parece que es bastante feliz, ni siquiera necesita un novio, ¿para qué? Ella está bien así. Creo que después del final de la película, posiblemente cambiará algunas cosas. No traiciona a sus personajes. No incluye bromas estúpidas o gracias en su discurso. Todos son distintos y a todos los respeta. Y eso es lo que me gusta. No sacrifica a sus personajes con chistes baratos o tonterías de esas. Lo que es genial es no tener miedo de hablar con él con franqueza. Él admite que está equivocado si está equivocado y poder preguntarle. Porque eso es lo peor. He trabajado con tantos directores que quieren ser jefes que creen que el rol del director es no permitir que nadie pregunte ni diga nada. Eso es lo más importante. Las cualidades de un líder deben ser saber escuchar, dudar y preguntar. Y él tiene todas esas cualidades. Así que le enviamos el guión a Franca Potente. Y recuerdo que al cabo de un par de semanas me llamó y me dijo lo mucho que le gustaba el proyecto. Y entonces Chris y yo nos fuimos a Berlín. Hay algo en la personalidad de Chris. Ese carácter tan efusivo y expresivo que inspira a la gente. El estilo de rodar el acercamiento al tugurio es absolutamente nuevo. Eso lo consigue con la utilización de cámaras libres, al hombro. Lo más atractivo de este papel es cómo se ve a este hombre pasar rápidamente de su estatus inicial, de ser un hombre duro, a acabar tirado como un perro en el suelo del túnel del metro, desangrándose hasta morir. Es fantástico que el personaje vaya de un punto a otro en tan solo 50 minutos. Es además un tipo de papel que hace tiempo me apetecía interpretar. Suelo hacer a los chicos buenos y está bien hacer esta vez a un chico malo. Se emociona casi como un niño. Yo creo, supongo, imagino que él ha tenido esa idea, la ha plasmado en un guión y nosotros le damos vida. Y eso debe ser muy emocionante para un director. Y es genial para un actor obtener esa reacción de ¡sí, sí! Y no la reacción fría de algunos que te dicen ¡sí, sí, está bien! Pensé que el guión tenía mucha fuerza y los personajes también eran muy fuertes y eso podía atraer a verdaderos actores. Entonces, Chris fue a reunirse con ella en Berlín y parecía que todo iba bien. Y cuando volvió me dijo, no sé qué decirte, pero he conocido a su hermano y a su perro y creo que debería hacerlo. Mucha gente automáticamente dijo, no, no vamos a poner dinero en un proyecto de un principiante. Y bueno, eso está bien porque en cierto modo lo puedes entender. Pero fue genial porque él mismo participó de esa búsqueda de financiación y es tan apasionado, tan lleno de energía y de ideas brillantes que es de esas personas que si llaman a tu puerta enseguida te inspiran confianza.
Estoy seguro de que Chris tuvo siempre la idea de que Franca Potente interpretara el papel de Kate. Desde luego, Chris no tiene una larga carrera como director. Pero lo que sí tiene, lo que notas cuando hablas con él del proyecto, es que es un verdadero apasionado por este género y un gran conocedor de cómo funcionan estas películas. Eso es lo que uno busca como productor de un buen director. Todo el mundo puede entender esa sensación de alguien que sufre una persecución en el metro. Todo el mundo tiene experiencia en transportes públicos, todos los conocemos, así que la fantasía empieza a rodar rápidamente. Conocí a Chris en el aeropuerto de Berlín, de hecho, cuando volvía de un viaje. Vino con Jason. Nos reunimos y me presentó el proyecto. Me habló de la película sin adornos y vi inmediatamente la creatividad y la fuerza que había detrás de todo aquello. Así que no lo dudé ni un momento. Tampoco hubo dudas por parte de la financiera. A todos nos gustó el hecho de que el guión fuera suyo, de que lo dirigiera él mismo y la fuerza que tenía. Teníamos que creer en él. En esta película de terror, tú tienes la oportunidad de imaginar que te estás deslizando por el interior de ese tugurio. Y me gustó el concepto que Julie, Chris y Jason querían desarrollar de crear un determinado estilo cinematográfico. Como habéis podido ver en el rodaje, la cámara está en la jaula, con los actores. El cámara está en el agua, en la misma situación que los actores. Y esta proximidad a los personajes es la que aporta esa sensación de realismo, la que te hace sentir esa cercanía. Dice que es la primera vez que dirige y creo que nos engaña. Y te lo digo honestamente porque es la verdad. Es la primera vez que dirige y lo hace con mucha pasión, pero también con gran seguridad. Y no se necesita conocer al 100% todos los recursos técnicos. Para nada, créeme. Lo que aporta a la pantalla es un buen rollo, buenas ideas. Escuchar y trabajar sobre ellas es bueno, es dinámico. Y eso es algo que solo se puede conseguir con alguien realmente nuevo y fresco. Chris es un nervio. ¿Sabes lo que quiero decir? Es un verdadero nervio. No puede estarse quieto. Él viene y te dice, mira, tienes que hacer esto. Y bla, 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 bla. Y al cabo de un rato tú estás. Y cuando te decides a preguntar, es tarde. Cuando ha acabado, se larga. No, it's a mixture actually from being, you know, living in London and getting stuck in the old underground like everyone does on the Northern Lines. I live in Balham, so it was a bit of a mixture of that. And also just the love of American Werewolf in London and that scene in there, which I always thought was fantastic, and obviously Deathline. And just thinking about why this has not been done more, and I thought if we can manage to get the underground to agree to do another horror movie on the underground, then I'm going to do it, and I'm up for it. And so I wrote a script and they were up for it and they loved it. So. I sound so Bristolian when I'm in London. I don't think I do, but I sound like a farmer. I can actually hear my voice. I apologise. I'm actually not from the woods. And can you change the mix? No, I love Franca from obviously Run Lola Run, but I particularly adored her in The Bourne Identity, in which I thought, Franca, actually, that you made that big Hollywood movie feel a lot more small and European, and that's a compliment when your part was in it, because it kind of suddenly became something more interesting than the usual big kind of Hollywood blockbuster.
and that's why. I had only done one horror film before, the one that you mentioned, Anatomy, and that was like the funnest shoot ever. And what I like about the horror film is that as the audience later, when the film is done, you have, in a good case, the immediate emotional reaction of screaming and jumping in your seat or whatever, and working on it, you're pretty aware of that might happen. It's give us more light. Can't see anything. So it's a very rewarding work, actually. And then I met this one here, and I loved you immediately. I remember we met in Berlin, and he just didn't stop drinking. That was very British. No, but it turned out, I'm telling you now. But he's as much as I am, he's very scared of flying. So we had something in common. And apart from that, he was cute and smart. So I was like, yeah, let's do this. And I had never worked in England before. No, I haven't run for a few years, and in my private life I'm not much of a runner, I'm much more of a kickboxer. And no, that was not the most distinct part of the script, and I think I thought, oh shit, I'll be running without shoes on, how do you say, tracks? That's what I was concerned about, and what kept the costume department really busy for quite a while, because they were trying with like what we called hobbit feet, and so in the end I think we didn't even use those. They were terrible. They were like artificial feet. Like I said, well, it was a nice try. Do you think the audience will see these and they're like trainers with fake toes? Like, yeah, you're Frodo. So yeah, they will notice. It's not theatre. They're not going to suspend their disbelief. No, the London Underground understood the spirit of the film. They understood that, you know, they would not have let us do it if it was a group of terrorists take over a train and you know, kill a lot of people randomly. They understood that it was a horror movie and, you know, there's not really kind of feral guys that are locked in underground bunkers in the underground. So they kind of got the spirit of it. I don't think they quite got quite how twisted the torture scene would be, but they never, you know, they read the script and it was 3 lines and it turns out to be 5 minutes, so... Who knows? Actually, I really like the name Runt. It kind of, I don't know, was it Runt when you were... Yes, it was. Did you like Runt? We discussed it on the phone. What did we say? I didn't like Runt. Didn't you? Well, I think I like Creep better, but I think there was a third option that I forgot about now. Yeah, look out, he's bad. And that was the production designer's name that he put for it. I don't know. Look out, he's mad, I think it was. I never heard that. I wouldn't have met you. I don't know. Runt doesn't mean anything anywhere but here. For me, Runt means is the weakest of the litter that becomes strong. I like the name Runt, but I like the name Creep as well. I mean, Creep's more sellable. The producer's in the back line, I can see him waving there, but ask him that question, because he'll tell you. No, I like the name Creep now, because I think it's branded better. Runt, no one knows what Runt means. Does Runt mean anything in Germany? No, does it mean anything? I mean, does it has... Yeah, no, it means here, like the last puppy, this, not puppy, but anything that's the weakest. The afterbirth, kind of? No. It lives. So it kind of goes with the jar scene with the babies. So it's kind of, you know, yeah, that's the reason, really. Because it didn't mean a whole lot much to anyone that doesn't live here, I think is the reason.
No, I grew up loving the movies where, I grew up, I'm 35, I grew up loving the sort of 1981-83 slasher movies before they got banned, and my dad used to go over and get me these horror movies that like Cannibal Apocalypse and I Spit on Your Grave, and I'd always put like Raiders of the Lost Ark with it and say, no, Dad, it's fine, these are all, they're all PGs, it's fine. And then it got to, I always believed that the best horror movies that I loved were the ones where it went a little bit too close to the edge. And I thought I'd gone close to the edge, and the film got an 18 here, and it managed to get a 16 in Germany. Exactly, a 16 in Germany, which, proves that you're obviously tougher than we are. But I got outside and it said, contains scenes of strong violence. And I felt disappointed because Irreversible had contained scenes of extreme violence that that people who are of a weak disposition may find very hard to watch. So I realized I let myself down. No, it was what I expected. And I mean, I guess as an actor, that's how I feel. Your heating and your body heat cold system is pretty fucked up anyways, because, in summer, like, people put warming clothes on us and then it's too hot and then it's too cold and then it's the lights, so that doesn't work anyways. But it's the draft that's really bugging you down there. I think that bugged everybody. And then it's dust and whatnot. Water, of course. I had an appendicitis in the middle of shooting. It's just like everything happened at once. But I actually thought about it when I read it. I was like, this is really going to be tough, because I think we mostly shot 6 day weeks too. But I really liked it. I really wanted to do it. And then in the end, I mean, I knew that I could look like I suffered. It didn't really matter. The thing is, as well, that Sean Harris, who played Creep, was permanently in his shorts, stood around in the cold while we were all suffering. Yeah, I mean, he's the one that really suffered, I can only imagine. I mean, he was in full body makeup for hours and wasn't really comfortable ever. He didn't look comfortable ever. I guess he maybe didn't want to be comfortable the way he approached the part, but whenever he was on set, I stopped feeling bad, and I couldn't have a pity on myself because he suffered so much more. They kept dying. They kept pretending that they were dying. And they animals were hurt during making this film. And like when they're in water, they try to hold on to something. And I guess that was me and Vaz. I mean, they were just like trying to swim towards us. They came in buckets. We had buckets full of rats. And they stink like, they seriously stink like old socks. They totally do, right? And they're unpredictable too. But I think the rats had a great time during the making of this film. I think they were fine. Now, what was lucky in the scene when the security guard is dragged away, there's sugar blood, and they all ran to the sugar blood, so it was fine. And I didn't see any rats die, Franca, personally. The scene in the movie where Franca splashes the rat when it comes near, and she goes, "Oh my God!" like that. I was behind the monitor going, "Yes, yes." And I was like, I got so many pimples just from being so repulsed by the little animals. If you pick a rat up. But I think the dog was harder to work with, honestly. That dog would not do what we wanted it to do. No, that dog was and it was really not affectionate at all. I mean, I have a dog who'd be like, "Hey, stripper!" And then he would just be like, they didn't even look at us. They had these little pellets they used to give it, which I don't know what it was, some kind of dog heroin, and they came up to me and said the dog will stand on its back legs and do these little tricks. And I was like, no, thanks. It's a homeless person's dog.